nombre es Macarena Graña, soy promotora juvenil desde hace ya 2 años, soy instructora en resucitación cardíaca. Vengo trabajando junto al Ministerio de Salud Pública, especialmente en el sector de adolescencia y juventud y de lesiones. Por ahora trabajo de forma honoraria. No, me parece que es una experiencia muy positiva porque permite fortalecer el trabajo en red, ¿no? Que el espacio de orientación escucha, el espacio Yo por Vos y desde el Liceo 22 podamos trabajar en red y trabajar sobre el nivel de prevención primaria que es tan importante para los chiquilines, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Está muy bueno el espacio, estaría bueno que hagan más. Tendrían que hacer más seguido al año y distintos temas porque es una forma de enseñar a los demás. Me parece muy linda la actividad, me parece que es una manera de que todos puedan interactuar con todos, que los demás, una manera que presten atención porque se copan con las actividades y como que les interesa. Estuvieron muy lindos los 2 talleres. A mí me gustó que vinieran a hacer esta actividad porque creo que nos va a ayudar para un futuro a todos. Espero que, no sé, que más gente pueda aprender de eso. Está muy bueno que se hayan dedicado a ir por los liceos. Todo esto para ellos es muy bueno, incluso se quedan comentándolo, aún después que se van la gente del ministerio. A mí me parece muy bien todo esto, me alegro y espero que continúen. Se me dio la oportunidad de poder capacitarme. Estaría bueno como, por ejemplo, poder abrir un lugar o abrir un espacio dentro del sistema que nosotros podamos trabajar. Si es una enseñanza horizontal de jóvenes a jóvenes, a veces deja mucho más y está bueno que se trabaje un poco en eso desde el sistema.